Rudy Márquez anda por aquí. Mi querido Rudy, ¿cómo está usted? Muy bien, espero que ustedes también estén todos muy bien. Estamos muy bien, muy contentos de verte, tenerte aquí. Y a sabiendas de que vas a tener show y que la gente, yo sé que te va a dar todo el respaldo del mundo, Rudy. Esperemos que sí, yo vengo muy contento y con muchísimas ganas de cantar para todo el mundo. De manera de que esperemos que se nos llene el local. Parece que todo está muy bien para el viernes en el Lungomare. Lungomare, correctamente, el viernes en Lungomare. Y nada, pues yo voy a cantar todas mis canciones, las canciones que tantos años nos han hecho amigos. Oye, ese Aniel Hoyo es de primera y de recuerdo, ¿no? Yo recuerdo sobre todo. Esa fue famosa. Lungomare, de verdad. Exactamente. Cómodo, atenciones. Tremendo, tremendo sitio. Sí, señor, hermoso, de verdad. Para allá, Rudy, pero cuéntame, ¿tú estás viviendo dónde? ¿En Colombia, en Venezuela, en Miami? En Venezuela no, porque ustedes saben que Venezuela hay complicaciones. Esperemos que el 28 haya un cambio bien importante para poder regresar a la casa. La dejó caer. Normal, guillaba así. Y es lo para pero de momento... No, váyase con Juanjo, León. Dime. Vivo en Colombia, en Medellín, que es una ciudad muy hermosa, por cierto. La ciudad más bonita, en mi opinión, que tiene Colombia es Medellín. Y a mí me toca profundamente porque se parece muchísimo a mi Caracas, donde yo nací. Uh-huh. Y las dos ciudades se parecen mucho, están rodeadas de montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bien. Y bueno, y desde Colombia, pues viajamos a todo el mundo, a todos los sitios donde por ejemplo, Rudy, tú eres un gran artista con un repertorio muy conocido. Tú siempre estás en actividad, que si en Colombia, que si en Miami, que si en Nueva York, no sé. Hasta en Venezuela estuve. ¿Verdad? Sí. Qué bien. En febrero, igual que creo que aquí, el mes de los enamorados. Sí, claro. 12 de febrero, yo fui a cantar a Venezuela dos conciertos que hicimos en casinos allá. Pero en términos generales, la vieja Venezuela, aquella donde había muchísimos conciertos, se trabajaba por todo el país, eso ya está detenido hasta que tengamos este cambio. Claro. Muy bien. Mira, ese tema fue muy famoso de Ruby Pérez. Dale. Me pides mucho, me pides tanto cuando traen mi brazo. Mami, cállate, sigue ahí. Y hablamos de eso ahorita. No me hables. Bárbaro, no me hablen el tiro. Dios mío, señores, wow, pero respeten a la artista. Pero oye, yo lo estoy respetando. Oye, esa letra, oye. Ya no se habla de eso. No, ya no. Ya no se escriben canciones. ¿Sabes así? El dolor que es para un hombre eso. Wow, tú con la mujer abrazada y ella te diga. ¿Y entonces qué tú vas? Espérate, mami, no me hables de eso. No me hablen al tiro. Pero tú no di que me quieres. Sí, pero tengo una vida entera. ¿Cómo me despacho de aquel lado? ¿Cómo me voy? ¿Qué digo de aquel lado? Están mis años con ella. Contra mi amor por ti. Te amo, pero no puedo irme allá. Es duro. ¿Y tú ahí? Oye, además, les tengo la noticia de que tuvimos que habilitar el próximo viernes o sábado. El 27, tuvimos que habilitarlo. Pero qué bien. Porque yo creo que ya está el viernes ya está lleno. Sold out. Sold out. Un regalazo para el Día de los Padres. Dos boletas. No va el Día de los Padres, va. Sí, va el Día de los Padres. ¿Por qué tú lo estás preguntando eso todos los fines de semana? Pero no se oye. Va. No se siente, pero va. Vamos a ver, me voy para la calle. Vamos a darle un chapuzón de pueblo. Vamos. Un chapuzón de pueblo para... Rudy Márquez, que está con nosotros en el día de hoy. ¡Aló, buenas! Hello. Buenas. Señora, ordene. Hello. Dígame, Santo. Mi hermano. Yo tengo 42 años y a mí me entró una nostalgia cuando yo escuché la canción de ese caballero. ¿Por qué? Mi abuela tenía un radito siempre con sonido suave. Sí, señor. Y siempre que ponían ese señor, yo la canción de él me la aprendí de memoria, siendo niño. Suave, qué suave, sonido suave. Si está almorzando, no. Suave. Ay, sí. Si va a almorzar, suave. Si ya almorzó, suave. Que le aproveche, que le caiga bien. Y a su lado, sonido suave. Suave. Ahí. ¡Ey! ¿Qué van a querer? ¡No, ay, güey! ¡De paso de amanecer! ¡Ey, de paso de amanecer! ¡Son las 11! No entendí. Yo entendí bastante bien. La madrugada de disco 106. Bueno, ¡ey! Va a pagar de nuevo. Ya van 4 horas y media ya. ¡Ay, señores! Ahí está el chino mandándome.
Y tú, sí, sí, cambiando la voz. Sí, sí, yo estoy saliendo. Marín, ¿qué pasa? Usted está encima. Encima, encima. El diablo, ya no vieron. El diablo ya no vieron. Almorzar suave. Si ya almorzó, suave. Si está almorzando, suave. Que le aproveche. Que le caiga bien. Y a su lado. Sonido suave. La cerveza. La cerveza que ustedes pidieron. Y los vasos. Ay, mi madre. Ochita malo. Dígamelo. Adelante. Adelante, dígame. Con Rudy igual que se bebe. Romo. Con Rudy igual que se bebe. Romo. Lo romeó. Con Rudy no, dije copita de vino. No, no, no. No, no, no. Dije un Aperol. No, no, no. Dije un Aperol. Rudy igual que no da. Dije una mimosa. No, no, no. Es romo con hiel. ¡Guau! ¡Fuego! ¡Aló! ¡Aló, buena! ¡Aló, Jochi! Dígame, señor. Mira, tengo 44 años, pero tú tienes un cantantazo ahí. Pero yo lo sé que sí. Esa canción es de Rudy Márquez. Cualquiera de cocota un pote romo de una. De una sin averiguar. De cocota. Sin respirar. Porque espérate, porque no es abrirlo. Es de cocotalo. Ay, qué bueno. Es de cocotalo. Oye, esa me encanta. ¿Qué? Esa canción. Ah, pero... Yo no estaba en el tipo al principio. Oh, oh, después oh, grande, oh, después oh, grande. Oh, al principio. Y después, ¿cuál te dedicó después? Ay, Dios mío. Te vi ahorita. No, oh. Bueno, todo está quemando. Excelente, señores. Excelente. Eso va a estar bueno para allá. Bueno, aquí me está escribiendo el papá de Felipito, papá. Ponme, ¿qué dice? No, ¿qué no dice puedo el papá? Estar buscando en YouTube, así que en este juidero. Manda toque el enlace, oye, Felipito. Oye, me escribe el amigo Franklin de Tres Cuartos. Y cuando ustedes quieran, vamos para allá. Vamos para allá, problema. Aniel va. Dios vamos. Mío. Aló, buenas. Es Rudy, Rudy Márquez. Buenas, mi querido. Buenas tardes. Ese artista, Rudy Márquez, todo es recuerdo. Wow, y wow, lamentablemente... Wow. Sonido suave, a los foques. Mamacita, bueno, qué batalla. Sonido suave. Wow. Mira, déjame decirte, bueno, el viernes está Rudy Márquez. El teléfono estará con... ¿Pero cuándo? El viernes, este viernes. Wow, wow, no, ya eso está soldado. O sea, el viernes ayer, va, no está ayer. Oye, el viernes va a estar Jacqueline Esteve, Dikiana y Joana Almanza y Rudy Márquez. Wow, wow, pero es un la vieja escuela. 3009. Wow, pero Bárbaro. Qué bien. Wow, pero bien. Por el respeto. Pero habla por aquí rápido y ven que tú eres locutor, Bárbaro. Exacto. Sí, porque él está hablando como el verdadero locutor. El verdadero óleo, mi hermano. Usted está encima. Siga encima. Encima, sabor navideño. Ey, bien. Ah, pero un Rafi de Olio. Encima y el hombre estaba ahí. Claro. Es el hombre. Usted está. No. Encima, sabor navideño. Dale. Encima, sabor navideño. La estrella. ¡Wow! ¡Ey, que me tiene el mismo swing! No, porque él. Yo sé que él. Sergio Vargas, Wilfrido Vargas y su invitado. El can. No, yo hago cinco programas. El can de los Vargas. El can de los Vargas. El vacilón musical. Igual los verdugos de la Margue. Él pero lo tiene. Ahora, y ahora. ¿Y cuál es? Espérate. Tu merengón sabatino. Es el de madre. No corría nada. Rudy Márquez, este viernes. Pero pégate en Lungomare. No, es que está sabe. No, no, no. No, no, espérate, vamos a ver. Ahí está bien, Ahí está bien. Ahí está bien. Este viernes en Lungomare, Rudy Márquez. Información 682-3009. ¿Ah? Diablo, pero Rafi se lo está ganando todo. Él trae el artista. Tiene el mismo teléfono. Si tú no cambias el teléfono, yo me acuerdo. ¿Y quiénes son los que están? 36.
Dime, ya, dime quiénes son los que están el viernes. Este viernes, Jacqueline Esteves, Vitiana, Joana Almanzar y los rumberos La Banda y Rudy Márquez. Wow, pero un show. Un cuchito de locución con él. La tiene. La tiene, pero un 49 años. Claro, yo me lo sabía. Y tú sabes lo que yo llamaba el Cochi. Y hemos picado. Este programa. 28 años. Tú nunca has hecho una promo tú mismo. Es verdad. Tú no tienes. Tú pones a todo el mundo a hacer promo. Tú no grabas, tú no corres a nada. Tú buscas todos los locutores buenos. Sí, todo el mundo. Arriba. O Bandy. Abajo, el señor. Coge esa hora. Coge esa hora. Bueno, vamos a ver. En septiembre, el mar es de humor. ¡Wow! Mar de humor. El mar es de humor en Lungo Mare. ¡Ey, pero mira qué bien! ¡Ah, pero una cosa! Un creativo natural. Anfitrión, los cuatro viernes de septiembre. Yo no voy a estar aquí. ¡Se mandó! Nosotros vamos para Argentina. Nosotros vamos para Argentina, Rafi. ¿Tú crees que es mentira? Tiene un compromiso. De verdad. De verdad. ¿Tú crees que es mentira? Yo no te voy a dar mentira. Tú eres mi hermano. Fue en octubre, entonces. Es hermana. En octubre. ¿En agosto? Buenas. Yo no sé si ustedes saben que Rudy Márquez ha cantado la canción de una novela donde Luis Rodríguez era el protagonista. Una muchacha llamada Milagro. Espérate, que tú cantabas una la canción de una novela donde el Puma era el protagonista. El protagonista era José Bardina. Ah, el José Puma, Lupita Ferrer y José Bardina. Exacto. La Zulianita. Y Rebeca González también. ¿Cómo una se llamaba la novela? Una muchacha llamada Milagros de Delia Fiallo. La cubana todas las grandes novelas de la 50 época, años de Delia Fiallo haciendo novelas. La vi toda. Yo de las 50 que hizo Delia Fia, yo debo haber visto 43. Exactamente, pero señores, una cosa. Empezando, la More no sabe con la telenovela. Ella lo que porque la More es serie. La More no es serie. Ya no corre novela. ¿Qué telenovela usted ha visto? ¿Qué drama? Que Betty la Fea. Pero espera, no, Pasión de Gavilanes, la vi escondida. No, ya eso está en Netflix. Sí, que Doña Ángel se diera cuenta. Háblame de Cristal. La Dama de Rosa. La Dama de Rosa. Oye, ay, la animal, la Zulianita, la fiera. Leonela, soy el ladrón de tu amor. Oye, cómo cambian los tiempos. Si Leonela la hacen ahora, está todo el mundo preso. Muchacha italiana. ¿Tú sabes de qué? Yo me acuerdo de esa. Eso tiene 50 años, esa novela. Oye, vino a casarse. Yo me acuerdo de esa. Esa no, señores, a todo esto. El invitado, por favor. Pero espérate, ya el boletín. No, pero el boletín no vaya. ¿Qué no va el boletín? Claro, boletíname, mamá, ya, porque imagino. Lo llamo. Rafi, ¿qué hay ahora? ¿Qué hay el viernes? Rudy Márquez te viene. ¿Qué hay el otro? Así, Rafi, que me mantiene. Él sabe que yo soy de esa onda. Mamá, bueno, pero todo. Éramos siete y parió la abuela. ¿Qué? Acecha. Éramos siete y parió la abuela. Ay, María Santísima. Mi madre. Bueno. El que no tenga swing, que se mate. Que se envenene. No, pero que se envenene. Mira. Pues no vino solo. Pero ahí no hay nadie doblado, todo el mundo está derecho ahí. No. ¿Y ahora? Ahora se complicó. Wow. Sí, no. Bueno, guarda. La cámara ahí. Manejate, oye. Wow. Éramos siete y parió la mujer. ¿Y ahora? Llegaron pandillados, pero llegaron todos juntos. Pero espérense, señores. Vamos a trabajar con el maestro. Él no se pone viejo, está derechito, mira. No le digas. Ay, espérense. Ay, mi madre. Él sabía. Wow. Doctor Solano. Vamos a organizar esto. Exacto, va a terminar mal hoy. Esta historia. Rudy, entonces, dos últimas llamadas para Rudy Márquez. Suerte que hay, hay calma aquí. Mi querido, vuela. Mire, usted va a tener que resolverme un lío a mí ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué lío? Usted y Irving juntos, lo único que le hace es a los infelices que estamos trabajando. ¿Yo? ¿Qué Irving y yo qué? Que lo único que hacen es cuando se juntan ahí ese programa complicarle la vida a los que estamos trabajando. Oye, ¿qué pasó? Oye, de verdad, yo soy delivery y yo ando aquí con dos botes de Brugal. Y no son tuyos. Acabo de abrir uno. Abre uno, que la vida es una sola. Y si él supiera que yo soy delivery, ando con él, voy a abrir uno. Claro, abre uno, la vida es una atento sola. A él. Y si él supiera quién viene atrás. Muchacho, buenas noches. Wow. Buenas. Sí, buenas, cuente. Buenas noches. Corre, ya buenas,
Es decir, wow. ¿Qué es lo que con ella? Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante. Mira, Jorge, yo quiero que tú me complazcas otra vez con esa canción de ese señor. ¿Cuál? Se llama Insoportablemente Bella. Ahora okay, la cantamos bueno, ahorita. Vámonos, la bello, cantamos bueno, entera. Se la dedicaron a mí. Ahora se la dedicaron a mí. No te lo vayan a ver. Otra. Insoportable. No vaya a los mares. Sí, exacto. Sí, no se la canta. Yo lo que quiero saber es: ¿tienen información las boletas? ¿Dónde la pueden conseguir? Solano. Dame un chancecito, Solano. Ah. No te vayas. No te puedes ir, espérate. No te vayas. Insoportablemente bella. Dedicada dale. Para Niel. Ay, Dios mío. Para ah, amarle cuando todo está de la buenas. Primera vez. Exacto. Buenas tardes. Buenas. Tienen a Mauri a coger candela, buenas. Oye. Este es un coro con gato, maravilla. El viernes va a estar en Longomare. ¿Dónde está ubicado eso? Eso es en el malecón de tal Sheraton. Ah, ya. ¿Verdad? ¿Dónde está el Sheraton? Ya lo saben, ahí está. Lo que era el diamante, ¿verdad? Exactamente. Claro, pero ven acá. Soy Rudy M. Ese es su arroba Rudy M. Ese es su. Correcto. Rudy Martín. Y cualquier cosa, 809-682-3009. Ahí está ya. Arroba soy Rudy Martín. Señores, esto está bueno. Y se pone mejor. Y se pone mejor en el mismo golpe. Gracias.